Te dan un cuadro, cantidad, 110 kilómetros hora, 400 miligramos, 89,76 kilómetros, 45 revoluciones por minuto y 1,5 kilovatios. Y te preguntan, ¿qué magnitud es? Si es fundamental o derivada. Y si es escalar o vectorial. Entonces, la velocidad, digo, los kilómetros hora son velocidad. ¿Vale? Es derivada porque depende de la longitud y del tiempo. Y es vectorial porque tienes que decir para dónde vas. Voy a 30. ¿Para dónde vas a 30, chiquillo? Miligramos. Los gramos es masa. Es fundamental. De hecho, es una de las más fundamentales que hay. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y es escalar. ¿Vale? La masa no va para ningún lado. Lo que va tú para abajo si sí te tiras, pero no por tu masa, sino por la fuerza de la gravedad. Si no hay gravedad, te quedas ahí. Kilómetro, esto es longitud. Espacio, no sé cómo ponerlo. Voy a ponerle. Es fundamental y es escalar. Un metro no va para ningún lado. Tiene un metro ahí y ahí está el metro. Las revoluciones por minuto. Esto se llama velocidad angular, que es la velocidad a la que da vueltas algo, ¿vale? Por ejemplo, los discos que hemos dicho antes. Y es derivada del ángulo y del tiempo. Y es vectorial. Vectorial. Sí, porque la velocidad recorre un vector. Conforme va dando vueltas, el vector es así. Cuando él va dando vueltas. Y los kilovatios, ya lo veremos cuando lleguemos al tema, es una unidad de potencia. Es derivada de otra, del trabajo y del tiempo, que ya lo veremos cuando llegue su momento, y es escalar. Es decir, algo tiene una potencia, ni para arriba ni para abajo, ni para la izquierda ni para la derecha. Tiene tanta potencia. Ahora, lo que haga con esa potencia ya es otra cosa.